Gracias por esperarnos. Seguimos aquí en este tiempo de deportes, haciéndolo a través de Señal 26 de Cable 1. Y también los ven en directo a través de Facebook, Cable 1 y Tiempo de Deportes Melo. Ahora volvemos para hablar del Campeonato Ciudad de Melo y del Torneo Liguilla. Y es por ello que estamos con Mateo Caballero. El profe, gusto de estar contigo. Y de hablar de este Boca que cambió el chip, como decimos ahora habitualmente, ¿no? Cuando salimos de un momento difícil al momento bueno, o al revés, el momento bueno al momento difícil, pero se cambió el chip para bien, para mejorar. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Y sí, por suerte cambiaron el chip los jugadores. La verdad que le han metido buena cabeza y mente positiva. Sabían que la última chance que tenían era obtener esa liguilla. Y bueno, se lo propusieron con seriedad y plantearse partido a partido como una final. Y bueno, gracias a Dios hoy pudimos obtener esta liguilla. Mateo, cambió Boca, por ejemplo, tuvo la presencia de Pablo Silvera, que vino de Cerro Largo, le pasó a Melo Wander también, que ya vamos a hablar, decíamos Pablo Silvera, y también la presencia de Ignacio Cáceres, dos futbolistas que seguramente pueden hacer la diferencia en cuanto a lo físico y en cuanto al nivel futbolístico, independientemente de lo que puede ser un campeonato Ciudad de Melo amateur. Eso puede hacer la diferencia también, ¿no? Sí, nosotros lo creímos así, que fue muy positivo, inclusive parte de ellos bajar a Boca Juniors, a darnos una mano y a ponerse a la par con los compañeros para tratar de sacar adelante una situación que no fue para nada grata que haya tenido Gonzalo. Y bueno, los recibieron de la mejor forma los compañeros y creemos que en conjunto, más allá de la incorporación de ellos, en conjunto, inclusive con toda la institución, nos propusimos hacer realmente un trabajo en equipo y tratar de estas dos semanas que sean de la mejor forma. Y bueno, por suerte, se nos han dado los partidos y muy contento por todo esto, ¿no? Queremos agradecer a la gente que se está enganchando a través del Facebook y está viendo en directo este tiempo de deportes. Hoy decíamos más temprano en Segundo Noticias, en el informativo, las dos caras diferentes, ¿no? Un Universal que pierde los tres partidos y un Boca que gana los tres partidos, con ese aire que venía de haber ganado primero a Melo Wanderers, después a Nacional y cerrar, abrochar, digamos, esa goleada con Universal. Sí, sabíamos que el partido con Universal no iba a ser fácil, iba a ser un partido complicado. Si bien en el trámite final fueron cuatro goles de diferencia, pero hubo un momento que Universal nos dominó el partido y la verdad que nos preocupó bastante. Sabemos la calidad de jugadores que tienen y que era un partido que capaz que con el empate nosotros también obteníamos el título, pero no nos podíamos descansar en eso. Teníamos que salir a buscar ese partido sí o sí, y que obviamente terminar ganando o terminar empatando íbamos a preferir toda la vida terminar ganando para entrar de la mejor manera y entrar bien psicológicamente para ahora, para la semifinal que nos espera Nacional. Vamos a ir viendo imágenes de la primera parte de ese partido entre Boca Universal. Por suerte se pusieron de acuerdo los dirigentes para poner los partidos más tarde, ¿no? Porque la primera fecha se jugó muy temprano, el calor agobiante indudablemente que hace mella en los actores. Exactamente, la verdad que se hace sentir mucho el calor, tanto para los jugadores como para el arbitraje, también para la gente que asiste al escenario a mirar los partidos. No es para nada agradable ir al estadio a pasar esos calores brutales. Y bueno, por suerte tiraron un poquito más tarde a los partidos y se siente la diferencia, ¿no? Bueno, allí están imágenes de este partido, de un equipo de Boca que va a encontrar el primer gol. Allí está Gabriel Sarabia. Boca que ingresó con Diego Pérez, Ángel Monteiro, Gabriel Sarabia, Adrián Telis, Diego Camaño, Brian Silvera, después ingresó Carlos Rivero, Claudio Bentancor, Lucas Daleiro, y después ingresó Isaac Gerendiaín, Pablo Silvera, Ignacio Cáceres, luego ingresó Juan Martins y Juan La Rosa. Universal con Ulises Varela, Diego Sosa, Juan Martínez, Alexander Perdomo, Juan Arrospide, Carlos Hernández, después ingresó Juan Pintos, Alfredo Borba, luego César Ferreira, Luis Arrospide, después ingresó Luciano Falcón, Michael Perdomo, Alejandro Perdomo y Franco Silva. Boca encuentra los goles dos en la primera parte. Un Universal, que lo hemos venido diciendo en el programa, ¿no? Tiene a los hermanos Perdomo que mueven muy bien el balón.
Le hicieron partido a Melo Wanderers hasta que lo expulsaron a Rino, pero juegan como que estén ganando 5-0, es decir, y a veces se les hace difícil al rival. Sí, a los hermanos Perdomo los conocemos ya desde las inferiores, sabemos que son tres jugadores, la verdad que no se encuentran en cualquier fútbol, ¿no? Por suerte hoy Cerro Largo tiene ese nivel de jugadores, la verdad que me tocó jugar con ellos ahora en la B, en Naranjo, compartimos plantel y la verdad que hay que sacarse el sombrero de la forma que se plantan dentro de la cancha y cómo juegan al fútbol, ¿no? Profe, compartías, porque se habló por allí, el partido de segunda hora, todos pensábamos que iba a ser Boca Universal. ¿Por qué? Porque perdía toda posibilidad de los equipos que iban a jugar entre Melo Wanderers y Nacional, valga la redundancia, la posibilidad de campeonar. Ustedes con un empate ya eran campeones. De todas maneras jugaron a primera hora. Y a ver, algunas ventajas. Ustedes juegan a primera hora, descansan un poco más. Pero los rivales de segunda hora pusieron equipos alternativos. Sí, yo creo que la ventaja ahí la obtiene Nacional. Al saber que Boca se corona campeón en el primer partido, creo que, no sé bien el once inicial, pero yo creo que casi todos son jugadores que alternan y guardaron los jugadores que van de titulares. Sí, ya lo vamos a comentar en el partido de segunda hora. Esa era una desventaja y era real. Uh-huh. Y nosotros creíamos que sí, que lo capaz que hubiésemos preferido jugar a segunda, sin duda. Y nosotros haber hecho lo mismo que Nacional. Claro. Reservar a los jugadores que vienen más extenuados físicamente y algunos lesionados. Y bueno, obtener esa ventaja. Bueno, un 2-0, ¿qué te iba dejando? ¿Qué les iba dejando a ti, a Roland, a Osmar Chico Huguet, esa primera parte? Esa primera parte nos daba la tranquilidad que íbamos un 2-0, pero agarrada con pinzas porque no estábamos manejando el partido. Llegamos pocas veces y obtuvimos esos dos goles. El trámite del partido lo estaba manejando más Universal y entramos al entretiempo preocupados por obtener más el balón. Yo creo que en el segundo tiempo sí se logra eso que le pedimos a los jugadores, que tengan más el balón, que la propuesta era más volumen de juego por los costados. Uh-huh. Y bueno, por suerte así se nos dio y obtuvimos dos goles más. Bueno, el segundo tiempo, ahí está, ¿no? Un equipo de Boca que se tiraba arriba. Cuando Universal tenía la pelota, bueno, trataba de originar algo, ¿no? De todas maneras, da la sensación de que este Boca marca, que está prácticamente en todos los sectores, y después saca el contragolpe rápido, que tiene jugadores importantes arriba. Sí, eso se nos vino dando tanto contra Melo Wander como contra Nacional. Fue una estrategia que la planificamos, estar bien ordenados atrás y salir de un ataque rápido. Pero en este partido creíamos que no teníamos que regalarle la cancha, el terreno a Universal por las características de sus jugadores, que no tienen ningún problema en entrar dribleando adentro del área. Claro. Entonces nos propusimos ir a apretar un poquito más arriba. Michael Perdomo fue el que erró el penal, Diego Pérez lo atajó y seguramente a ustedes les dio más impulso, ¿no? Sí, la verdad que hoy en la práctica de hoy hicimos una charla antes de arrancar. Y la verdad que felicitamos al compañero Diego Pérez, que se puso el cuadro al hombro en una situación muy, muy complicada porque íbamos ganando 2-0 y si eso se ponía un 2-1, sabíamos que el trámite no iba a ser tal cual como terminó. Y se atajó tres mano a mano fundamentales, Diego, que la verdad que está en un muy buen momento y por suerte está apareciendo cuando lo precisa. Y la experiencia vale, ¿no? Eso por sobre todas las cosas. Exactamente. Allí está Rino, que estaba suspendido, había sido expulsado en el partido ante Melo Wanderers y estaba dando algunas indicaciones desde fuera del campo de juego. Sarabia y Camaño en el primer tiempo, el segundo tiempo Claudio Bentancor y Ramón Larrosa para 4-0. Y seguramente cuando se iba en el transcurso del partido, ustedes iban ya mentalizándose en lo que se viene, ¿no? Sí. A pesar de que, claro, faltaba todavía para terminar, pero mentalizándose quiere decir el partido que viene ante Nacional, seguramente el miércoles a la noche. Sí, hay que pensar en todo. Sabemos que jugamos miércoles y sábado, que no antes es el sistema de competencia y que muchas veces no recuperas al 100% a los jugadores, ni a los lesionados, ni a los que vienen muy fatigados. Y bueno, en eso estamos. Estamos en este momento, hoy fue una práctica suave. Mañana vamos a hacer algún trabajo táctico con definición y el miércoles a jugar de nuevo. Vi a tu papá el sábado en el estadio, pero en la fecha anterior vi a tu padre y a tu madre en el estadio. Seguramente, yo no recuerdo que vayan seguido al estadio.
pero seguramente fueron un poco en compañía tuya y a ver al equipo. Sí, mi viejo y mi madre siempre me acompañan. Inclusive cuando estuvimos en la selección sub-18 fueron a todos los partidos. A mi padre le encanta el fútbol, le encanta analizarlo. Y bueno, ellos siempre me acompañaron. Por suerte los tengo ahí atrás del alambrado. Bueno, entre otros muchos que están viendo el programa a través de Facebook, está Roland, integrante del cuerpo técnico. Saludos a Roland, fenómeno. Bueno, y allí algunas imágenes más. Claro, porque estuviste con él en la selección. Estuvimos en la selección, ¿no? Por suerte, no fue muy impecable con él. Ahí está. Ese es el final del partido que corona al equipo de Boca Juniors con 4, 7, 8 goles. 8 goles a favor y uno en contra. Y uno en contra. Que no es poca cosa, ¿eh? No, la verdad. Cuando terminamos este partido con Universal y se hace un balance en frío, los dirigentes nos refrescan ese dato, que la verdad que esto no lo manejábamos. Uh-huh. Pero bueno, muy positivo. Fíjate que jugó esta liguilla, el único equipo que no tenía ningún título éramos nosotros. Exacto. Los otros tres eran campeones. Y bueno, y con esa seriedad y con esas ganas la afrontamos. Bueno, y allí está la entrega de Tapi Colmán, el integrante de la Asociación Departamental de Fútbol, para el equipo de Boca, campeón de la liguilla, y que a ustedes era de los cuatro equipos que estaban participando de la liguilla, a ustedes era el que le faltaba ganar un torneo corto. Exacto. Porque había ganado Nacional, Melo Wanderers y también el equipo Universal. Y Universal había ganado Clausura 2. Ahí está. Y bueno, por suerte obtuvimos ese título que nos puso con un pie en la semifinal. Y con muchas ganas ahora, estamos con viento en la camiseta y con más confianza que nunca en nosotros. Claro. La gente de Nacional está mirando. Exactamente. Está mirando, es el rival. Seguramente con mucha cautela tomaron este título del último torneo corto del año. Y ya pensando en lo que se viene entre semana. Vos decías hoy una práctica sin mucha exigencia. Sí. Y seguramente mañana también. Ya preparando lo que va a ser el miércoles a la noche. Sí, es eso, hay que se refrescan dos o tres conceptos futbolísticos nomás y bueno, se hace mucho hincapié en la charla previa al partido. No hay tiempo para trabajar, lo que hacemos es eso nomás, recuperamos a los compañeros que vienen muy fatigados o los que vienen golpeados o con algún tipo de lesión, le damos más importancia a ellos y bueno, y el miércoles vamos a ver qué pasa. Le pido al compañero Álvaro Ribeiro para seguir ahora viendo imágenes del partido de segunda hora y tiene que ver justamente con Melo Wanderers y Nacional, que se enfrentaron desde la hora 21 con el arbitraje de Pedro Correa. Claro, los dos equipos, tanto Melo Wanderers como Nacional, tanto Neves como García, sabían de esa posibilidad de que Boca fuera campeón y echaron mano al equipo alternativo, cada uno por su lado. Jugadores que no venían siendo titulares y que tuvieron minutos en este partido, que terminó con la ventaja favorable a Melo Wanderers por 2-1 y que, bueno, los dos equipos tienen definiciones. Melo Wanderers espera y Nacional juega con el equipo de Boca el próximo miércoles. Exactamente. ¿Miraste algo del partido? Seguramente no, te fuiste, ¿no? No, enseguida nos fuimos a la sede. La verdad que una vez que se obtiene algún título teníamos ganas de festejarlo, tranquilo. Uh-huh. Todos juntos, comiendo un asadito con todos los muchachos ya en la sede y fue eso nada más. Y después a cada uno a su casa a dormir y al otro día a enchufarse de nuevo. Hugo García, allí por ejemplo no estuvo González, el arquero titular de Melo Wanderers, después Lázaro Silva, Marcelo Ferreira, Matías Sosa, Gerard Pereira, Bruno Silva, Oscar Silva, después ingresó Fabricio Olivera, también Rubén González, Leandro Guerain, luego ingresó Jonathan Calleros, Juan Ignacio Silvera, el puro que retornaba. Allí está el gol de dos que no vienen siendo titulares. En el caso de García y en el caso del arquero de Melo Wanderers. Diego de Rosa, luego salió e ingresó John Paul Márquez. En Nacional, por aquí está la cosa del equipo alternativo, Mateo. Sí. Enzo Rodríguez, no estuvo Siqueira, estuvo en el banco de suplentes. Después, Michael Piris, Lázaro Cabral, Federico Reyes, Claudio Viera, Robinson Oviedo, Facundo Márquez. Luego ingresó Brian Machado, Nicolás García, que fue el que hizo el gol para Nacional. Luego ingresó Milson Negri, Leandro Piñeiro, luego lo hizo Facundo Montero y José Álvarez con Cristian Magallanes. También Tato Neves echó mano al banco de suplentes de Nacional. Y bueno, finalmente terminó perdiendo el partido ante Melo Wanderers por 2-1.
Allí veíamos la primera parte de este partido. Vamos al segundo tiempo ya, donde veíamos el empate con el gol de Diego da Rosa. Jugadores que también vienen de Cerro Largo a Melo Wanderers. Los que no tienen esa posibilidad son Nacional y Universal. El Melo Wanderers es el caso de Bruno Silva, de Diego da Rosa y de John Paul Márquez, que no va a estar en la final, porque fue expulsado prácticamente cuando se terminaba el partido. ¿Qué podemos decir? ¿Qué has visto de...? Y has enfrentado, obviamente, a Melo Wanderers, que le ganaron 3-1, y a Nacional, que también le ganaron por 1-0. Que son dos equipazos. Nacional es el último campeón de Ciudad de Melo. Melo Wander, que increíblemente perdió la Copa del Interior por detalles. Que la verdad que son dignos rivales y que cualquier equipo quisiera jugar contra ellos. Así estamos viendo las imágenes del segundo tiempo. El segundo gol de Olivera, que estaba en el banco de suplentes, generalmente es titular, y bueno, ingresó y convirtió el segundo gol. Evidentemente que lo que decíamos de los equipos alternativos es para darle descanso a los que vienen jugando generalmente de titulares. Y por el lado de García, que es el técnico de la selección mayor, seguramente también dándole descanso un poco a los jugadores, porque de... Por allí va a estar, supongo yo, la nómina de la selección mayor, entre Melo Wanderers, entre Boca, Nacional, Universal y algún futbolista más que pueda integrar el plantel principal. A propósito, no puedo dejar de preguntarte el tema de la selección, ¿no? Cuando se manejaron los nombres, el tuyo surgió espontáneamente, diría yo, para la selección juvenil. Y bueno, en este caso le tocó a Paolo Ricciardo. ¿Qué opinión tenés? Yo creo que la decisión fue tomada por los dirigentes y... mi club me propone, igual que el año pasado, con la selección pasada. ¿Tenés el apoyo o no? Claro. Este año se optó por cambiar de técnico a cargo de la selección. Por más que no causa tristeza, y estábamos ilusionados con estar, lamentablemente no se dio. El fútbol es así. Muchas veces te apoyan, otras veces no. Es así. Y nada más que desearle suerte al colega que está al frente de la selección y obviamente en este campeonato estaremos mirando desde la